Emilio Azcárraga sentencia a la América. 3 equipos van por Chiquete. Además, Iván Alonso lanza mensajito al Piojo y América ya tiene el reemplazo de Henry Martin. Así arrancamos el Mexicanotas de este día. Equipos van por Chiquete. Se los comentamos hace unos días, gambeteros. Allá ustedes si no nos quisieron creer, a Chiquete lo quieren en el fútbol de Italia lo antes posible. La agencia que lo representa, GG11, quienes tienen su base en Roma y desde siempre han querido que todos los futbolistas que representen estén lo más cerca posible de Italia. Ellos están haciendo todo lo posible para llevarlo a la Serie A. Andan moviéndose con equipos, mostrando videos del jugador de Chivas, sus virtudes, la edad que tiene, la proyección que se le ve y absolutamente todo. Lo quieren llevar a Italia como de lugar. De acuerdo al periódico El Universal, hay 3 equipos muy interesados. Udinese, Torino y Genoa, estos 3 equipos italianos ya levantaron la mano. En el caso del Genoa, están muy felices con el rendimiento que ha tenido Johan Vázquez, por lo que ven a Chiquete con un estilo similar al de Johan y podrían hacer una oferta. Y es que para la agencia no va a ser complicado encontrarle un equipo en Italia, al parecer. Lo difícil será convencer a Chivas de dejarlo ir. El último reporte indica que el rebaño pide de 8 a 10 millones de dólares por el jugador, cifra que quizá ninguno de los 3 equipos quiera soltar por el defensa mexicano. ¿Creen que se le cumpla el sueño a Chiquete de ir a Europa? Iván Alonso lanza mensajito al Piojo. Recuerdan estas imágenes, ¿no? La vez que Iván Alonso le fue a reclamar al Piojo por andar hablando mal de él y de Martín Anselmi. Pues ya dijo Iván Alonso que no se arrepiente de nada, pero esta vez el tono fue muy diferente, hay que decirlo. En charla con Javier Alarcón, el director deportivo de La Máquina, aseguró que de lo único que se arrepiente es el lugar donde se armó todo, pues no era el indicado y por eso llegó su castigo, pero de haberlo confrontado no se arrepiente en lo absoluto. Me arrepiento del dónde, no de lo que hice, porque en sí yo no hice nada, sino andamos impunes por la vida, diciendo cualquier cosa de cualquiera. Además de esto, Alonso afirmó que le encantaría encontrarse de nuevo con el Piojo, pero no en un tono amenazante, sino con toda la mejor intención de platicar con el entrenador, pues hasta alabó el carácter que tiene. Me gustaría encontrarme con Miguel, café por medio, poder charlar. Es un tipo de una personalidad tremenda. Me encantaría conocerlo porque no lo conozco. Por eso nunca lo juzgué. Miguel Herrera, después de su pelea con Alonso, no quiso decir nada más del tema. No pidió disculpas por referirse mal del directivo ni el entrenador de La Máquina. Pero con estas declaraciones del uruguayo, en una de esas sale a hablar el Piojo, porque ya lo conocemos como es. ¿Cambio de look de Chino Huerta es cábala? Nos cambiaron al Chino Huerta. El futbolista de los Pumas sorprendió a medio mundo con el nuevo look que trae, pues eso de chino quedó en el pasado. Le dijo adiós a los rizos. En lugar de sus chinos, Huerta trae ahora unas trenzas que hasta nos hacen verle un cierto parecido con el cantante Arcángel. Y es que las cábalas para esta liguilla parece que están más de moda que nunca. En Rayados también hay una cábala por demás curiosa. Todos los futbolistas están dejando crecer el bigote. Hasta el Tano Ortiz le entró a la cábala de sus jugadores. ¿Será que con esto quieren acabar con la maldición del Tano, que nunca ha podido avanzar a una final? Sea lo que sea, esta liguilla, las cábalas están a todo lo que da, así que no nos extrañe que este nuevo look del Chino sea parte de una de ellas. Hierro se va. Sigue la polémica con Fernando Hierro y Chivas. Desde España dice el medio Relevo que ya hasta viajó a Arabia Saudita para ponerse de acuerdo con el Al Nassr y ser directivo del equipo. Pero en México, la verdad, lo que sabemos es que no hay nada de eso. Hierro incluso está planificando el torneo que viene con el rebaño, pero pues ya veremos. 6. Chiquete quiere al América en semis. Se calienta la liguilla. El defensa de las Chivas aseguró que le encantaría cruzarse otra vez al América en semifinales. Tal cual como hace unos torneos que el rebaño los echó de la liguilla precisamente con un gol suyo. ¿Veremos otro clásico en la liguilla? 5. Chivas no se preocupa por Vega. Saben que Alexis anda bien con el Toluca, que ha sido uno de los mejores delanteros del torneo. Pero Ricardo Marín ya dejó claro, aunque va a ser un ingrediente especial enfrentarlo, no se van a centrar en Alexis, pues todo Toluca tiene jugadores importantes con los que se deben de preocupar. 4. Tuzo se queda sin Idrissi. Aunque apelaron la sanción ya que la segunda amarilla les pareció exagerada, la comisión disciplinaria ya les dijo que no, que se aguantan y juegan la ida sin Idrissi porque no le van a quitar la tarjeta roja.
3. Confirman Beto contra Nahuel. Mauricio Culebro confirmó que Nahuel Guzmán no puede pisar siquiera el Gigante de Acero para este partido de liguilla. La sanción que le pusieron por apuntar con el láser a Andrada le prohíbe también no entrar al estadio. Y ni modo, lo tendrá que ver desde su casa. 2. Toto Salvio se puede quedar. Están siendo tardadas las pláticas, pero el Toto Salvio y Pumas ya están afinando los detalles para la renovación del futbolista argentino. Si bien no es un hecho que se va a quedar, las posibilidades han ido aumentando conforme han pasado estos últimos días. 1. Oficial. Vucetich a Mazatlán. Se los adelantamos hace algunos días, pero ya se hizo oficial por fin. Vucetich será el nuevo entrenador de Mazatlán. ¿Será que el Rey Midas sí puede salvar ese barco hundido de los cañoneros? América ya tiene el reemplazo de Henry. El tema con Henry Martín parece que no va a llegar a un buen puerto. Todo se ha complicado. Según informan desde Record, la oferta económica del América es de 3 millones de dólares como sueldo al año. Sería el futbolista mexicano mejor pagado de toda la liga, pero ni así está convencido. Y es que la oferta que tiene desde Arabia es de 4.2 millones de dólares al año como sueldo. Esto ha provocado que tanto el representante de Henry como el mismo jugador sigan pensando en aceptar la renovación de contrato, y mientras eso sucede, en América ya piensan en un reemplazo. De acuerdo a la información que nos da Azteca Deporte, las Águilas van a regresar al juvenil Esteban Lozano, quien ha tenido buenas actuaciones con el Sporting de Gijón en España. Desde hace algunos años se ha estado hablando de este chico, ya incluso en su momento debutó en la primera división con las Águilas, y si Henry no renueva, es un hecho que volverá. Pero bueno, conociendo a la América, si se va Henry, no creo que solo se queden con Lozano. Seguro irán por otro centro delantero de la calidad de la bomba y Lozano llegue para competir un puesto tras su experiencia por el fútbol de Europa. Pero sea como sea, en América ya ven poco probable que Henry renueve su contrato, así que van a empezar a buscar alternativas desde ya para reemplazar a su capitán si es que se les va. Azcárraga sentencia a jugadores. Y hablando del América, quien sigue molesto por la eliminación de la Conca Champions es el patrón, Emilio Azcárraga. Y ahora que les tocó otra vez Pachuca como rival, ni les cuento. Ya lanzó sentencia a futbolistas que esta eliminatoria la tienen que ganar como sea, pero ganarla. Si a los jugadores no les duele, a él sí, y mucho, que les digan que el América es hijo del Pachuca y hasta se hagan burlas al respecto. El dueño de las Águilas sabe que su equipo no tiene pretextos. Tiene todo a su favor para ganarle a Pachuca. Más días de descanso, cierran como local la eliminatoria y los Tuzos no van a tener a Idrissi en la ida. En serio, todo a favor. Y ya lo dijo, si vuelven a perder contra Pachuca, rodarán cabezas. Se irán futbolistas que no tienen nada que aportarle al América y que no han estado a la altura de un equipo como las Águilas. En los últimos días han sonado para salir nombres como Lifnowski, Kevin Álvarez, Brian Rodríguez, y a este se le suma Emilio Lara y algunos otros. A pesar de que ganaron la 14 el torneo pasado, la instrucción es clara. Contra Pachuca no se puede volver a perder una eliminatoria. Hay que ganar como sea, pero se tiene que ganar. ¿Creen que el patrón cumpla su palabra? Si es que otra vez Pachuca elimina al América, los leemos en los comentarios.